Bienvenidos a este especial de la Feria de las Dos Ruedas, un cubrimiento que hacemos desde nuestro canal Tele Don Matías para toda nuestra comunidad, con la oportunidad de que conozcan toda esta industria de la moto. Cami, bienvenida, gracias por acompañarnos como primera vez en este especial, un especial donde venimos cargados de energías, de shows, de entretenimiento y también de conocimientos. Así es, Dani, estamos muy felices de llevar este maravilloso evento hasta sus casas porque es precisamente este escenario. Medellín se convierte nuevamente en uno de los más grandes escenarios para los eventos de ciudad, en este caso para visibilizar el negocio de las motos. Bueno, entonces bienvenidos, esperamos que disfruten de este evento, que disfruten cada una de las entrevistas que les vamos a tener el día de hoy y que para todos los amantes de las motos empiecen a compartir esa transmisión especial que tenemos desde nuestro canal Tele Don Matías. También es la oportunidad para inculcar gustos, emociones y sentimientos a nuestro grupo familiar, y es por eso que mientras empezábamos nuestro recorrido nos encontramos con Esteban y con su hijo Benjamín. Acaban de terminar una de las competencias que se están haciendo, los shows que ahorita más adelante les vamos a mostrar. Esteban, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo ha sido esa experiencia de compartir con tu hijo en este mundo que le has inculcado? Muchas gracias a ustedes, pues, como por la oportunidad. De hecho, estábamos compitiendo en la carrera de Mini Riders, es la primera que se hace aquí en la Feria de las Dos Ruedas, pero nos abre un mundo de posibilidades a estos nuevos talentos que se están construyendo aquí en el país y pues no, a incentivar más el uso de la bici, el deporte sano, el deporte es amor, el deporte es pasión y qué más que hacerlo en familia. ¿Cómo les fue en la competencia? ¿Cómo se vivió esa emoción familiar, pero también desde el gusto de tener a tu hijo ahí participando? No, pues es muy bacano porque prácticamente corren más los papás que los niños, porque es uno detrás, como detrás del celular, tratan de tomar la mejor foto, pero ambos nos lo disfrutamos. O sea, es como sentir ese orgullo de que ellos están ahí corriendo y tratar de sacar por lo menos una de las mejores fotos. Don Matías también tiene una alta oportunidad de personas que practican el bicicross, que practican algunos deportes relacionados con todo lo que se vive en esta Feria de las Dos Ruedas. Un mensaje clave para que no pierdan ese impulso que en este momento los están llevando a participar de cada uno de esos procesos y que hoy estén aquí viéndose en unas competencias donde lo ven personas de más de 35 países. Yo creo que es la perseverancia y un poco de constancia. O sea, ellos realmente apenas están como adaptándose al deporte, al bicicross, que es el que practica el niño, pero el detrás de todo son los papás que se levantan antes de un entrenamiento, son los que gestionan las fotos, son los que gestionan la alimentación, por decirlo así, la hidratación, son los que están más pendientes de qué día entrenan, de cuándo lo hacen, y son los que más gritan en una tarima. Entonces yo creo que es la constancia, el amor que uno les transmite a ellos para verlos felices y pues para adelante, porque la verdad yo creo que tanto como papá como ellos, que el niño y uno aparezca como un futuro campeón de Colombia, eso es una meta de pronto a largo plazo, pero es posible, porque aquí ya Colombia está abriendo mucho espacio y ya se está dando a conocer en el tema de bicicross, por ejemplo. Y todas estas nuevas iniciativas y todos estos nuevos campeones que se están formando, y no, constancia y disciplina y amor, primero que todo. Benjamín tiene 4 años, desde que llegamos se ve que es un niño demasiado alegre, que le gusta en lo que está y que se siente motivado por ese papá. Benjamín, ¿cómo te sentiste hoy participando de esta competencia? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de estar ahí? ¿Qué te gustó? La pista. Dile
paraste en el sillín. Pararme en el sillín. Y competir. Y competir. ¿Y la medalla? Y la medalla. A ver, muéstranos la medalla y con esto nos despedimos. A Esteban, gracias por la oportunidad. Y con esta hermosa medalla de Benjamín les decimos que sí se pueden cumplir los sueños y más cuando los vivimos de manera familiar. Tanta variedad también nos invita a inculcar algunos de los procesos que más se viven en nuestro municipio y es por eso que hoy nos está acompañando Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Él ahorita nos hablaba que estaba un poquito disfónico, pero eso hace parte también de nuestra labor. La labor que ellos están desarrollando, este es el cuarto día de la feria y sabemos que compartir con cada uno de los visitantes, de dar las asesorías y de brindar también un mejor servicio, hace que Acaté siga creciendo de la mejor manera. Jorge, bienvenido. ¿Cuáles son las novedades que tiene Acaté en esta feria y para don Matías? Bueno, muchísimas gracias y cordial saludo para todos los habitantes de don Matías. Allá vendemos muy bien y nos han apoyado bastante. Bueno, no, tenemos varias novedades. Decirles que ya estamos en 16 países. Allá están Jamaica, San Cristóbal, Curazao, todo Centroamérica y el Caribe. Decirles también que vamos a abrir dos próximamente, otros dos países, entonces qué orgullo que Acaté esté a nivel internacional. Segundo, decirles que llegamos con mucha novedad en el carguero, que es tan famoso en Don Matías. Vamos con el carguero híbrido, que tiene gas y esa combustión, pero la noticia más espectacular es que venimos con el carguero eléctrico, 100% eléctrico, con capacidad de 500 kilos de peso, con una autonomía de 50 a 70 kilómetros por cada carga y de verdad que va a ser la sensación. Bueno, entonces aquí estamos viendo unas imágenes de ese carguero, pero también de todas las motos que Acaté tiene exhibidos. ¿Qué hace diferente Acaté a las demás marcas? En Acaté siempre vamos a trabajar para que el cliente tenga una excelente relación precio-producto, que encuentre con un precio muy asequible una moto espectacular en calidad, en servicio, en repuestos, en durabilidad. Entonces seguimos trabajando. Para esta versión traemos la NKD, que es la moto más vendida en el país, con una novedad muy especial y con detalles personalizados. Segundo, traemos la CR4, también con una versión especial, la TT Enduro y tenemos obviamente toda la variedad, entre ellas una scooter retro que es la Dynami Retro. Entonces, muchas novedades porque queremos estar muy cercanos al cliente. Bueno, entonces aprovechemos esas novedades para que nuestros televidentes visiten el punto de venta en nuestro municipio, sus redes sociales y también compren las mejores motos, como usted lo dice. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, un saludo muy especial a don Matías y próximamente van a ver en el punto de venta todas nuestras novedades. Muchas gracias.
Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a Fast House. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenido tú a Tele Don Matías, el canal local del municipio de Don Matías. Gracias por tenernos con ustedes. Bueno, Camila, te cuento que Colombiana de Comercio Acaté, yo hago parte del equipo de accesorios de la compañía. Nos preocupamos por los motociclistas, nos preocupamos por su seguridad. Por eso tenemos marcas propias como Spartan, como Sports, y traemos una nueva marca de cascos como SMK. Es una marca india, es una marca excelente, con un reconocimiento muy grande y es de los mayores, si no es que es el mayor fabricante de cascos del mundo. Pero bueno, hoy estamos en Fast House. Les cuento que esta nueva marca, esta empresa, la estamos lanzando en Colombia en la Feria de las Dos Ruedas. Es una marca con la que venimos con ropa para motocross, con ropa para mountain bike. Es una marca muy enfocada a un estilo de vida chévere, es una marca muy tranquila en el tema de que son diseños novedosos, son diseños diferentes, son completamente nuevos a lo que nosotros vemos en el mercado colombiano. Tenemos jersey de motocross, tenemos jersey de ciclomontañismo, unos guantes súper raros. De hecho, los guantes, ven, yo te muestro. Una imagen habla mejor que mil palabras. Los guantes son desiguales, son asimétricos. Bueno, les cuento un poquito acerca de accesorios en Colombiana de Comercio. Nosotros en Acaté somos los importadores oficiales a Colombia de Bell, de Alpine Stars, de Fast House, de SMK. Tenemos nuestras marcas propias que se llaman Spartan y Sports. Entonces, tenemos todo el portafolio completo para el motociclista para que se proteja. Porque queremos que los motociclistas se protejan y se protejan bien. Ese es nuestro primer objetivo, absolutamente siempre. Seguimos por Fast House. Corrijo, por Bell. Bueno, en Bell tenemos desde el casco más económico, que es el Qualifier, hasta el casco tope de gama, que es el Race Star. Son cascos ya listos para competir. Los Race Star vienen con la certificación y tenemos toda la gama cubierta. Entonces tenemos cascos de calle, cascos de motocross, cascos doble propósito, tenemos cascos para motos retro, para café racer, mejor dicho, tenemos cubiertos todo ese segmento. Bell es de las marcas más importantes del mundo en cascos, no sé si la conocías. No la conocías, estás conociendo la mejor marca de cascos que vas a conocer, te la presento. Listo, Camila, entonces estuvimos en Bell y en Fast House, ahora estamos en Alpine Stars. Estas tres marcas son nuestra joya de la corona, son los artículos más top, son los artículos de mayor protección, son los artículos y implementos de protección reconocidos a nivel internacional. Listo, entonces como un breve recorderis, tenemos Spartan, SMK, Sports, tenemos Bell como joya de la corona y ahora venimos al Alpine Stars. Alpine Stars es una marca italiana reconocida mundialmente. ¿La conocías antes? ¿Nunca habías visto la estrellita de Alpine Stars? Bueno, tenemos gran parte de la grilla del MotoGP con nuestros monos, con nuestras chaquetas, con nuestras botas. Es una marca de calidad superior que ofrece niveles de seguridad superior, pero hay algo muy bacano de esta marca hoy en la Feria de las Dos Ruedas y es que estamos lanzando el airbag para el motociclista Tech Care 5. Lo traemos a Colombia, nosotros, Colombiana de Comercio. Te recuerdo que somos los únicos importadores autorizados y distribuidores de la marca. Ven, yo te lo presento. Bueno, Camila, te presento uno de los únicos airbags 100% autónomos del mercado. Este airbag no se conecta con absolutamente nada a la moto. Este airbag es un demo, entonces este no es el real. Esta manguera no va, para que estemos claros. ¿Listo? Entonces, rápidamente, el airbag cuenta con 6 sensores.
3 acelerómetros, 3 giroscopios, que van monitoreando todo el tiempo lo que está pasando con tu cuerpo. Entonces, en el momento de una caída, él se va a detonar el airbag antes de que tú tengas el primer golpe. O sea, él no espera ningún detonador externo. Él simplemente sabe cuando tú te vas a caer. Te invito a que te lo pruebes. Bueno, acá voy a hacer una aclaración. El airbag en la vida real se detona en aproximadamente 20 milisegundos. Para darte una idea, mientras que tú parpadeas, podríamos detonar 5. Acá se va a demorar un poco más porque trabaja con un compresor, pero para que te hagas una idea de cómo funciona. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos impactar la seguridad de los colombianos, buscamos impactar la seguridad de nuestros motociclistas. El objetivo siempre, siempre va a ser cero muertos en las vías. Es muy difícil de llegar a esto, pero vamos en nuestro camino. Listo, ven, pruébatelo. Camila, entonces, ve. El airbag en su construcción trae una bolsa interna que es lo que se detona. Él se activa y desactiva solamente con esto. Trae una batería que tiene una autonomía de 30 horas. Eso implica que puedes montar 30 horas continuamente, lo cual no vas a hacer, porque desde ahí ya estás poniendo en riesgo tu seguridad. Listo. Entonces, recordemos por favor que él se detona en 20 a 40 milisegundos, dependiendo de la talla. Acá se puede demorar 3 a 4 segundos. Listo. Recordemos que esta parte es para es por propósito de demostración, porque él acá donde ustedes pueden ver, tiene dos pipetas de argón y helio que en el momento del accidente ellas se detonan. Listo. Entonces tú no tienes ningún detonador externo. Es el airbag quien sabe qué es lo que está sucediendo. Listo. Entonces también recordemos que él se detona en 20 milisegundos y que por métodos de demostración, por propósito de demostración, se va a demorar más. ¿Lista? 1, 2. Listo. Entonces, Camila, este airbag te protege hombros, pecho, costillas y espalda. Y en la espalda tenés una doble protección, porque es que tenés un protector de espalda físico el 100% del tiempo. Y además tenés el airbag por debajo que te protege. Entonces, bueno, Alpinestars es la marca que está liderando la tecnología respecto a motociclista. De verdad que Alpinestars se preocupa por la seguridad del motociclista. Queremos que nosotros los motociclistas, que nos encanta esa vuelta, lleguemos a casa, porque tenemos una familia que nos espera. Entonces yo los invito que seamos responsables en las vías. De nada nos sirve tener todos estos implementos de protección si no tenemos conciencia de que nos están esperando y de que no somos los únicos en las vías y de que las vías no son una pista de carreras. ¿Listo? Bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por toda la demostración y por el éxito que están logrando con las nuevas tres marcas o con todo lo que están trayendo. Llevamos de alguna manera varios años ya con Bell Alpine, Fast House, lo estamos lanzando acá en la Feria de las Dos Ruedas. Y nada, gracias a vos por venir. Muchos éxitos, muchísimas gracias. Chao.
Mi nombre es Eduardo Andrés Manrique, hago parte, soy ejecutivo de Progreser. Muy contento nuevamente de volver acá, a ver pues todas las novedades, lanzamientos, y pues aquí apoyando a todas las marcas, Honda, Suzuki, estamos en el stand de Acate también, con todo el tema de la financiación con Progreser. Bueno, les contamos que Progreser lleva 5 años participando de la Feria de las Dos Ruedas, pero esta vez hay una novedad y es que hubo 2 años de pandemia. ¿Qué significa volver a la feria? No, pues digamos que por decirlo así, una nota, volver otra vez como a todo este tema comercial, a que la gente otra vez nos encontremos, ver las novedades de motos que estábamos como pendientes con eso, ver las nuevas marcas que se han venido como todo este mundo de motos con el tema de la pandemia, la gente ha incrementado el tema de la compra en moto, entonces muy rico volver otra vez como otra vez al ruedo. Sabemos que Progreser tiene el objetivo de apoyar distintas marcas. ¿Qué tipo de marcas y con qué objetivo? ¿Cuál es precisamente ese impacto? Ok, Progreser es una financiera que se encuentra a nivel nacional y tenemos todas las marcas. Nosotros apoyamos la financiación de Giro Motocicletas, Honda Motocicletas, Acate Moto y todas sus marcas, Royal Enfield, Suzuki, Yamaha, Uteco, Mobility. Entonces digamos que tenemos presencia en toda la financiación y nos está yendo súper, la gente está súper conectada nuevamente con este tema, entonces bacano. Bueno, este es el último día de la feria. ¿Qué han logrado? ¿Qué puedes rescatar de toda esta feria de este año 2022? Mucha expectativa de la gente esperando todos los lanzamientos. Vamos al ruedo nuevamente a la sala de ventas, vamos a esperar que lleguen las motos, pero se ha visto como un interés más por el tema de las motocicletas, más preguntas con temas de financiación y con el tema de las motocicletas también. Muchas preguntas, pues. Transporte sigue evolucionando y ahora más que nunca se hace necesario promover y seguir impulsando los medios de transporte sostenible. Es por eso que nos encontramos aquí con Nicolás, el encargado de Acate Electric, quien nos va a contar todo acerca de su exposición y su participación en la Feria de las Dos Ruedas 2022. Hola Nicolás. Hola Camila, muy bien, gracias. Y tú, un saludo para ustedes, para todos los amigos de Teledon Matías y bueno, muy contentos de que estén aquí visitando nuestro stand. Es con mucho gusto, Nicolás, queremos llevarle a los televidentes de Teledon Matías todo acerca de esta feria. Entonces, Nicolás, cuéntanos de qué se trata la exhibición de este año. Claro que sí, bueno, te voy a presentar un poco lo que es nuestro producto estrella, nuestra principal innovación en este año. Es un carguero eléctrico, un 3W eléctrico. Muchos conocerán el carguero a combustión o hace algunos meses lanzamos un carguero a gas. También quisimos innovar desde lo eléctrico porque sabemos que es una solución para muchas personas que se quieren independizar y para muchas empresas que si bien sostener un carguero a combustión requiere de otros gastos, en este carguero, en este vehículo eléctrico, pues se van a omitir, por decirlo así. No tenemos un motor a combustión, no hay que cambiar un tema de aceite y no tenemos que tanquear un combustible fósil como es la gasolina, sino que vamos a alimentar nuestro carguero eléctrico con energía eléctrica 100% en todo pues su operación, lo cual lo hace muy amigable con el medio ambiente. Bueno, les cuento un poquito. Esto no se mide en cilindraje o en caballos de potencia, sino que se mide en watts de potencia. Este es un carguero de 2.500 watts de potencia, muy, muy suficiente para un vehículo que puede cargar 300, 320 kilogramos en su volco. Si vemos el volco, tiene las mismas dimensiones que un carguero a combustión, lo cual pues nos permite llevar unas cargas de un tamaño pues considerable, obviamente sin exceder el peso pues permitido. Y con unos parámetros pues aquí de funcionamiento muy interesantes. Aquí vemos el volco que se levanta como si fuera un carguero pues a combustión y encontramos los componentes principales. Empezamos aquí con el motor eléctrico que está conectado directamente a la transmisión del eje trasero, lo cual pues genera un muy buen torque. Esto se traduce en eficiencia, o sea, es un producto o un sistema muy eficiente. Tenemos el controlador y el componente principal que es la batería de litio.
un litio pues de muy buen peso, lo cual hace que el carguero pues se reduzca mucho el peso en comparación con otros vehículos eléctricos. Entonces la invitación es a que nos sigan, porque vamos a estar pues en pocas semanas ya lanzando en toda la red oficial pues ya al comercio nuestro carguero eléctrico, muy pensado para las soluciones, por ejemplo, en municipios como Don Matías o Santa Rosa o Entre Ríos, San Pedro, personas que requieren cargar, por ejemplo, no sé, desde productos de última milla hasta temas de bultos, abonos, todo este tema rural que tantas personas necesitan, y también hasta leche. Literal, se los digo, tenemos cargueros que se usan día a día para cargar leche, entonces es una solución muy buena para las personas del norte pues, de Antioquia y de todo Colombia. Nicolás, muchas gracias. Y yo tengo una curiosidad, y son estas bicicletas, porque sabemos que ahora el mercado de las bicicletas ha aumentado, o sea, son más las personas que se movilizan en este medio de transporte y que de alguna manera se siguen promoviendo campañas para que sean muchísimas más las personas que utilicen la bicicleta como un medio de transporte sostenible. Así es, Camila. La bicicleta eléctrica para nosotros, de nuestro portafolio, es demasiado importante. ¿Por qué? Porque es el portafolio alternativo de AKT Motos. Con las bicicletas eléctricas encontramos una solución para muchas personas que necesitan un vehículo económico, práctico, limpio con el medio ambiente, pues amigable con el medio ambiente, y que también nos permita a nosotros pues ver realmente un ahorro económico. No tenemos un motor a combustión, no tenemos que cambiar filtros, aceites, un tema de rodamientos, cajas, transmisión, cadena, todo ese cuento, sino que devuelven unos sistemas mucho más simples, mucho más eficientes. ¿Por qué? Las personas cuando consultan por un vehículo eléctrico muchas veces se limitan en que no puedo pasear, no puedo irme para la costa, no puedo irme para otro lugar, pero sí te puedes mover en tu ciudad, en tu municipio, en tus rutas del día a día, que realmente son el 90-95% de tus trayectos. Es muy poco lo que viajas, y cuando uno viaja pues no siempre va a viajar en moto o en un vehículo a combustión. Entonces esto realmente es una solución para el día a día, para no irme en transporte público, para no irme en el carro cuando tengo pico y placa, o para no irme en el carro porque vivo cerca pero hay muchos trancones. Entonces es una solución demasiado práctica. Nicolás, ¿y qué se ha significado para ustedes volver a esta feria después de 2 años de pandemia, y qué logros han obtenido? Bueno, para nosotros a nivel AKT es demasiado importante poder estar nuevamente aquí en la feria presencial, porque para nosotros es la oportunidad de estar con el cliente, de mostrarle nuestros productos, de mostrarle nuestros avances, y sobre todo de decirle a la gente que en AKT trabajamos por ellos y que es una marca muy cercana con el colombiano. Pensamos siempre en nuestro público, en nuestros clientes, y por eso es tan importante que en todo nuestro portafolio, toda nuestra marca, pues todas nuestras marcas a nivel compañía, poder estar aquí para estar con ustedes y compartir nuevamente lo que son nuestros productos. Y ya para cerrar, cuéntale a los televidentes dónde los pueden seguir, dónde se pueden acercar, dónde pueden saber más de sus productos. Perfecto, claro que sí. En cuanto a las páginas web, pues en la página de AKT Motos nos pueden encontrar en Movilidad Eléctrica, y los va a redirigir a nuestra página oficial, que es aktelectric.com.co. Estamos pues también en Instagram con @aktelectric y en Facebook obviamente también. Tenemos líneas de contacto todos los días, en el momento que quieran nos pueden consultar cuáles tiendas tenemos, cuáles son nuestros productos, nuestras ventajas. Entonces, lo que necesiten, siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Muchas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. ¿Cómo se han disfrutado la Feria de las Dos Ruedas 2022? Pues bien, bien, muy, muy bacano todo. Bonita la experiencia, primera vez acá en Medellín. Bacano, bacano. Primera vez acá en Medellín. Y me parece que Medellín es bacano. ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que más los ha impactado? Es una cosa de otro mundo. Es una cosa de otro mundo. Medellín. Desde Barranquilla. Gracias. Muchísimas gracias, mi amor. Un placer estar contigo acá. Dale. Muchas gracias. We'll be right back.
recibido un poco de las marcas, de sus novedades, de todos sus procesos de innovación, tecnología y sostenibilidad. Ahora los queremos dejar con los mejores momentos de entretenimiento y show, aquí en la pista principal de Plaza Mayor, en la versión número 14 de la Feria de las Dos Ruedas. Dos Ruedas nos sigue sorprendiendo con los medios de transporte eléctricos y en este caso nos encontramos con New Motos Eléctricas y con Juan David, quien nos va a contar todo acerca de su exhibición. Hola Juan David. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Cuéntanos, ¿qué es New? Listo, New es la propuesta a la movilidad eléctrica, son motos, la marca número uno a nivel mundial de motos eléctricas, ¿cierto? En esta feria de las dos ruedas estamos contando con la nueva propuesta de la Gova 03. La Gova 03 es una moto que es de carga fija, batería de litio, 1000 ciclos de carga, potencia 2000, que hace referencia a que puede subir lomas con una persona tranquilamente. También contamos con otro tipo de motos que son de batería extraíble. Las baterías extraíbles
Son muy cómodas porque no todo el mundo tiene la oportunidad de cargarlas en el sótano o en el parqueadero. Entonces vos tranquilamente la puedes extraer y llevártela para tu cuarto. Todas son de litio, son las menos volátiles, no te queman, más durabilidad en tiempo, ¿cierto? Y contamos con excelentes motos. Por ejemplo, la NGT es la moto número uno de nosotros. Potencia 3000, sube cualquier loma con dos personas. Doble batería, lo que nos da una autonomía de 90 kilómetros. También tenemos para una gama media para todo tipo de personas, que vale 7.690.000, potencia 1500, batería extraíble y sube lomas con una o dos personas. Juan David, ¿y cómo les ha ido después de 2 años de pandemia volver a la presencialidad y volver con esta propuesta innovadora? Bueno, gracias a Dios nos ha ido excelente, porque es que nosotros somos una marca que está pegando, ha hecho un gran impacto, ya con lo que es el tema de la ecología, una nueva propuesta, tener movilidad eléctrica es muy económico, porque no tenés pico y placa, algo excelente para la movilidad hoy en día, porque ya tanto carro, pues sí nos está afectando. Lo otro, tenemos un descuento en el SOAT del 67%, entonces actualmente no nos vale 560.000, sino 187.000. Y ya por último, en la tecnomecánica tenemos un descuento del 30%. ¿Qué recomendación le das a esas personas que de alguna manera siguen poniendo un poco de excusas por usar medios de transporte más sostenibles y que de pronto los ven como menos asequibles? Bueno, la cuestión es que la gente puede hablar y solamente se guía de rumores. La verdad es que una moto eléctrica tiene la misma potencia que alguien una de combustión. Obviamente tiene sus limitantes, ¿cierto? Pero no nos debemos llevar por los prejuicios o por comentarios que la gente dice. Se pueden acercar a hacer pruebas de ruta. Acá incluso en la feria tenemos un lugar donde la gente las puede probar. Y le estamos ayudando al medio ambiente, que eso es lo más importante. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Listo, nos pueden contactar en Moevo, que es una concesionaria de movilidad sostenible, ¿cierto? Estamos en Palacé, detrás de Autolarte, o en Vivo Envigado, en el tercer piso. Muchas gracias, Juan David. Es con mucho gusto, buen día. Este año la Feria de las Dos Ruedas ha generado una campaña de Me Protejo, Voy Seguro, y es por eso que hemos llegado a uno de los stands donde vemos uno de los elementos de protección más importantes y son los cascos. Paola, bienvenida a nuestro canal Tele Don Matías, gracias por acompañarnos en este especial. Cuéntanos en qué stand estamos y cuál es esa importancia de siempre llevar nuestros cascos. Bueno, estamos en el pabellón blanco, estamos digamos con nuestras marcas aliadas con el tema de protección. En este momento tenemos SMK, X-Force, Spartan, digamos Bell, tenemos los cascos Control, tenemos todos vienen con certificaciones, SE, DOT. En este casco en especial viene con la certificación DOT y SE, que son como, digamos que una de las parte importante de los cascos, que son las certificaciones, es lo que pide ahorita, pues en general la protección. Esa importancia de voy seguro y me protejo con los cascos, ¿cómo la están implementando en este stand? También invitando a las personas que nos visitan a que hagan sus compras. Bueno, nosotros nos enfocamos pues 100% en el tema de la protección, en el tema de lo que te hablaba de las certificaciones, pero aparte tenemos cosas adicionales, como por ejemplo en este casco tenemos los puches de emergencia, los emergency, que es cuando en el caso de un accidente de tránsito, pues la salida fácil de las cacheteras, los cascos en carbono, en ABS, el tema de que sean deportivos, aerodinámicos, cámaras inteligentes. Bueno, cada casco tiene su tecnología, pero siempre va enfocado en proteger y obviamente en el diseño del piloto. ¿Qué variabilidad en precios puede tener cada uno de los cascos? Bueno, nosotros tenemos desde el casco, digamos que el de entrada, porque no hablamos de económico, porque los cascos de nosotros no son económicos, hablamos desde entrada, que es el de 250 mil pesos, hasta un casco de 3 millones de pesos, que es en fibra de carbono 2K, que es un Bell. Redes sociales donde los podamos encontrar, donde podamos seguir cada una de sus certificaciones y también de toda la innovación que tienen en este mundo de los cascos y de las motos. Bueno, nosotros tenemos redes sociales de SMK, de X-Force, SMK Helmet, Sport Helmet, Alpine Stars, Bell y Spartan. Muchísimas gracias, y entonces ya saben, yo me cuido, me protejo y voy seguro. Es una de las campañas que también queremos incentivar para que cada uno de los donmatieños siempre porten sus cascos. Oh, oh, no,
gracias, Colombia. Para ustedes volver a la presencialidad después de 2 años de pandemia? Bueno, la verdad ha sido un poco complicado debido a la pandemia, pero bueno, estamos retomando nuevamente con fuerza para atender a todos nuestros clientes y mostrarles nuestras novedades. ¿Y cuál ha sido ese gran impacto, esos grandes logros que han tenido este año en la feria? Hoy sabemos que es el último día. Sí, la verdad, acogiendo a todo el público para tener una muy buena base de datos y poder tener muy buenas ventas lo que queda el resto del año. ¿Es posible, Marlon, que puedas hacer como una pequeña trayectoria con lo que están exhibiendo el día de hoy para que les mostremos a los televidentes de Teledon Matías? Sí, claro, mira, por ejemplo, tenemos la Bistron 1050, es el reemplazo de la 1000, ¿sí? Es una novedad que tenemos este año. Bueno, la moto se lanzó finalizando el año pasado, pero la verdad tenemos la oportunidad hoy en la feria de tenerla aquí en el punto, ¿no? Es una de las novedades. Bueno, también por este lado tenemos todo lo que es las motos que más rotan en Colombia y en Medellín. La verdad, estas motos son insignia en Suzuki, como es la GN, la X4 y la X4 Evolution. Bueno, ¿qué les cuento también? Bueno, aquí les presento. Aquí tenemos la DR150, es una de las motocicletas más vendidas de Suzuki en Colombia. Es una moto doble propósito que te va a llevar a cualquier lugar. Por allá tenemos la GSX150, es una de las motos más completas del mercado. No vas a encontrar una 150 en el segmento como esa motocicleta. Por allí tenemos la 1000. La 1000, le tenemos la 750S y por allí también tenemos las motos semiautomáticas, automáticas y Gixxer 250 y 150. Muchas gracias, Marlon, por participar en nuestro programa y esperamos que les vaya muy bien. Listo, no, muchas gracias a ustedes y por aquí los esperamos. El mundo de las motos cada vez trae más innovación, tecnología y principalmente están buscando muchos procesos de sostenibilidad. Es por eso que llegamos al stand de Suzuki. Cristian, ¿qué novedades trae para esta feria de las dos ruedas y en general para todas las personas que estén interesadas en adquirir una moto de su marca? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola a todos los televidentes. Pues la novedad real de este año, del 2022, es esta motocicleta automática que va a acompañar a la familia que ya está de automática, son las tres que están detrás de ella, es la Suzuki Avenis. Es una motocicleta muy completa, dedicada exclusivamente, o el nicho más fuerte, es el público joven. El público joven, el universitario, el que apenas está incursionando en el mundo laboral, por su diseño, por los atributos que tiene guantera, tiene buen baúl, tiene freno combinado,
125, fuel injection, obviamente, el tema de inyección electrónica que se quedó con todo, obviamente, en el mundo motero. Y es una moto que la idea y el objetivo es que llegue también a un muy buen precio para que, obviamente, la gente la pueda adquirir con mayor facilidad, entendiendo, pues, que el mundo de las motos y su valor ha aumentado, el tema, pues, de la demanda, inflación, en muchas cosas. Pero la idea es que llegue a buen precio y que, obviamente, la gente la reciba como se debe, siendo Suzuki. Aparte de esa novedad y de todas las motos que les estamos mostrando en cada una de nuestras imágenes, ¿qué diferencia a Suzuki de las diferentes marcas y qué debe hacer ese plus para que las personas interesadas en esta industria de las motos compren? Creo que algo que tiene Suzuki, obviamente aparte del diseño y las cualidades que tiene cada una de las motocicletas, es el tema de la calidad. La calidad de Suzuki está por encima de muchas, realmente. Y es una moto que si tú la compras, la vas a tener por mucho tiempo. En temas de calidad, el valor del repuesto, del mantenimiento, no es muy costoso. Y obviamente en temas de motor, es un motor muy fino. No solo el de la Avene, sino el de todas las motos que tenemos aquí, pues como tal en la feria. Y es una moto que va a perdurar en el tiempo. Vas a tener por mucho rato. Es una moto que vas a tener de verdad para grandes, para tu padre, tu hijo, para todos, de verdad. Para pasar de generación en generación, realmente. Entonces, están interesados en adquirir una de estas motos, acá los dejamos con algunas de las imágenes de lo que nos muestran acá en la feria de las dos ruedas. Las dos ruedas nos encontramos con personajes muy especiales y una de ellas es Gabriela, que monta bicicross y motocross, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, todo. Yo entreno bicicross y motocross, los invito a que me sigan, Gabriela Raya al Piso BMX. Gabriela, ¿y qué es lo que más te gusta de estos dos deportes? Porque me siento libre, muy alto cuando yo salto, muy divertido. ¿Y qué es lo que has logrado practicando estos deportes? Cuéntanos, ¿cuáles han sido tus mayores logros? Pues yo siempre he querido quedar de tercera y segunda y lo pude hacer. ¿Y cuál es tu más grande sueño? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser campeona nacional y entrenar a los niños. Qué bueno, Gabriela, un gusto conocerte. Gracias. Envíale un saludo a todos los televidentes de Teledon Matías. Los invito a que me sigan, Gabriela Raya al Piso MX. Everybody first place tonight.
vamos al stand de PLR a seguir viendo innovación, viendo todo lo que les gusta a todas las personas interesadas en esta industria de las motos. Sebastián, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación, por darnos a conocer un poco de todo lo que se está viendo en este contexto. Primera vez en la Feria de las Dos Ruedas en todas sus 14 versiones. ¿Qué nos traen? ¿Qué nos ofrecen? ¿Por qué motivarnos a acercarnos a este stand? Claro que sí. Gracias, Daniela, por la invitación. Bueno, bienvenidos todos. Nosotros somos PLR. Somos una marca francesa de motos, cuatrimotos y vehículos ATV 4x4 como cuatrimotos y buggies. Tenemos una representación grande en el país. Nos encuentras en Bogotá, estamos en Medellín, Cali, Pereira, Montería, Bucaramanga. Tenemos todo lo que cubre el segmento off-road. ¿Qué es? La diversión, el deporte. Entonces tenemos moticos para que hagan motocross, tenemos motos de enduro, tenemos las cuatrimotos para que las usen de una forma recreativa y también de trabajo. Tenemos los buggies por su esencia son un vehículo muy bueno para los terrenos abiertos. Ahorita en la feria, en nuestra primera feria, tenemos 10% de descuento en todas las cuatrimotos y la invitación es que se acerquen, nos conozcan, vayan a nuestras tiendas. Tenemos una atención muy amplia en todo Colombia con repuestos, talleres y servicio al público. En entretenimiento hablamos de entretener, de diversión, de también explorar un poco estas motos. En cuanto a tecnología, en cuanto a procesos de innovación, ¿qué hace diferente a PLR de las demás empresas? Bueno, PLR lo que busca siempre es traer un producto que esté completo, es decir, que traiga ya todos sus accesorios y satisfaga cualquier necesidad que pueda tener algún cliente. Por ejemplo, si quieres te muestro este cuatrimoto de acá. Sigue. Este es un 550 centímetros cúbicos. En su segmento viene ya con todo, dirección electroasistida, refrigerado por líquido, es 4x4, tiene bajo, tiene bloqueo diferencial. Viene equipado con puertos de carga USB, el tiro para que cargues algo en un remolque. Tiene el winch eléctrico que soporta tonelada 300 kilos. Entonces ya el cliente no va a buscar ningún accesorio adicional, ahí lo encuentra todo. Y lo mejor son los precios, tan solo 38 millones de pesos. Perfecto, así que sí, están interesados en unas cuatrimotos para alguna de las fincas donmatieñas, acá está la perfecta solución a esas necesidades. ¿Alguna relación de una marca de zapatos con una marca que venda elementos para las motos? Es por eso que estamos también contándoles a conocer a nuestros televidentes la campaña de la Feria de las Dos Ruedas de responsabilidad social, Me Protejo, Voy Seguro, y hemos llegado a ADT Motowear. Joanny, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por permitirnos conocer que en este mundo no solo son el tema de las motos, sino también todos los elementos de seguridad. Muchas gracias, gracias por la invitación, buenas tardes. La verdad, ADT Motowear es una marca que nació desde hace 12 años, pero viene con énfasis en Bossi, que Bossi ya lleva 48 años en el mercado. Tenemos lo que son chaquetas, pantalones, botas, cascos, guantes, o sea, todo lo necesario para cualquier motociclista, para que no pueda tener un accidente en la calle. O si tiene un accidente, pues que tenga con qué protegerse. ¿Por qué es tan importante estos elementos de protección a la hora de uno estar en una moto? La verdad que son muy importantes porque las chaquetas lo que ayudan es mucho a que la persona no pueda sufrir laceraciones, a que no pueda sufrir, digamos, rupturas de ligamento cruzado anterior, de que se pueda dislocar la cadera, de que pueda subir problemas de la espalda. La verdad que estos productos son 100% certificados, tienen certificación europea 1621 y la verdad que con esto va a minimizar mucho el impacto a la hora de una caída o de un accidente de tránsito. Bueno,
no solo vemos chaquetas, sino que también nos hemos encontrado con gafas, guantes, botas. Todos estos elementos son muy relevantes, pero a la hora de decir necesito comprar uno, ¿cuál nos recomendaría como principal? A ver, desde hace mucho tiempo venimos es con la chaqueta, las botas y los guantes y cascos. Ahorita estamos innovando con otros productos, todo lo que es el estilo off-road, todo lo que es enduro. Pero digamos que lo más importante para un motociclista, para que se pueda proteger bastante, tiene que ser la chaqueta, los guantes, el pantalón y un casco. Es lo más importante. Antes decíamos solamente el casco, no, ya es demasiado importante la chaqueta, los guantes y el pantalón. Redes sociales para que nuestros televidentes los puedan contactar y así adquirir sus elementos. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @adtmotowear. Nos pueden encontrar también en www.adtmotowear.com. Ahí pueden encontrar todos los productos que nosotros tenemos. Tenemos envíos a cualquier parte del país y próximamente envíos al exterior. Con este tipo de empresas es donde generamos conciencia cómo debemos ir protegidos en una de nuestras motocicletas. John es una de las personas que decide venir a la Feria de las Dos Ruedas. ¿Cómo te ha parecido esta experiencia? No, una locura. Ver todas las marcas de motos juntas, un espectáculo. Nosotros venimos desde Armenia esperando la feria ya hace más de 2 años. ¿Solo vienen desde Armenia, vienen en moto, solo a conocer la Feria de las Dos Ruedas? ¿Cuáles han sido los stands que han dicho que más les ha gustado? Para mí, los de las motos clásicas, todo lo que tiene que ver con el motociclismo puro. Bueno, entonces aquí vemos que no solo somos los antioqueños, sino que es todo Colombia y más de 35 países que vienen a conocer un poco de todo lo que pasa en este mundo automotriz. Sostenibilidad e innovación también se viven en esta Feria de las Dos Ruedas y es por eso que llegamos a uno de los pabellones donde vemos un poco de las patinetas y de las bicicletas. Nos acompaña Cristian, él es de una de las empresas donde están con todo este proceso de sostenibilidad. Cristian, bienvenido a nuestro especial de la Feria de las Dos Ruedas, la importancia de que ustedes como empresa hoy estén acá. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. La importancia es que la electromovilidad se ha puesto muy, más que de moda en el mundo, es un tema que viene creciendo en energías limpias para movernos en las ciudades grandes, pequeñas, intermedias, y un tema de cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros estamos como marca hace 5 años en esta tendencia, iniciando con las patinetas eléctricas, cada una con velocidades y autonomías diferentes y con bicicletas tradicionales también. Entonces aportamos un granito de arena al tema de la movilidad eléctrica a nivel mundial y en Colombia puntualmente. Esta movilidad sostenible es uno de los ítems que más está marcando en este momento a nivel mundial nuestros procesos de cuidar el medio ambiente y de ser sostenibles desde nuestras empresas, desde nuestras casas, desde nuestras familias. ¿Por qué apostarle a esto y dejar de pronto a un lado el tema automotriz, el tema de andar en carro y hacer más uso de las bicicletas, de rutas empresariales?
Pues mira, como te decía, es por aportar un granito de arena en el mundo del medio ambiente, el cuidado. Y además la movilidad en patineta evita trancones, mejora los tiempos, la calidad de vida de las personas. Llegamos mucho más rápido por los trancones de los carros, llegamos mucho más rápido a la universidad, al trabajo o al desplazamiento que queramos hacer. Entonces es nuestra forma de aportar al mundo y a ayudarla a mejorar la calidad de vida de las personas. Básicamente eso, ese aporte. Si estamos interesados en cambiar nuestro medio de transporte y nuestro interés está por la movilidad sostenible, ¿dónde los encontramos? Nosotros estamos en nuestra página directa, que es www.move.com.co, y distribuimos toda nuestra marca a través de Al Costo Hiperahorro a nivel nacional. Pueden comprar online todo el portafolio que está acá, scooter y bicicletas, en alcosto.com. Está todo el portafolio ahí. Bueno, ya saben, así es como podemos aportar nuestro granito de arena a todo el tema de comovilidad. Sebastián Molina hace parte de la marca de Kawasaki y nos ha contado un poquito sobre cuáles han sido esas experiencias y las queríamos compartir con ustedes que han vibrado con nosotros en este especial de la Feria de las Dos Ruedas y les hemos contado cada uno de los procesos que han pasado acá. Juan Sebastián, bienvenido al canal de la Don Matías, bienvenido a Don Matías, gracias por aceptar la invitación de permitirnos conocer un poco cuál es la labor que realizas. ¿Qué novedades en este momento tiene Kawasaki para las personas que están interesadas en esta industria de la moto? Bueno, muchas gracias por dejarme hablarles aquí, compartirles un poquito de mi experiencia y de lo que estamos haciendo aquí en la feria. Bueno, yo estoy trabajando como embajador de la marca Kawasaki. Para esta feria se trajeron como novedades especiales la Versys 650, completamente renovada. Para los conocedores, la estaban esperando hace mucho tiempo. Asimismo también la Versys 1000 versión S, con una cantidad de novedades que ojalá pudieran todos ir a verlas. Si ya no alcanzaron aquí en la feria, pues van a estar en las vitrinas de Kawasaki. Una moto que sin duda le quita el aliento más de una, porque es excelente máquina, no solo porque yo sea embajador de la marca, sino porque es una marca, es un modelo con trayectoria que ya tiene muchos adeptos. Hay algo muy bonito que aquí hace complemento y es no solo la pasión por las motos y hoy ser embajador de esta marca, sino el recorrido que hay detrás. A nuestros televidentes los invitamos en este momento a entrar a Instagram y meterse en El Camino de Juanse. ¿Qué es ese camino y cómo se complementa con que hoy estés acá en la Feria de las Dos Ruedas? Bueno, El Camino de Juanse es un proyecto que yo creé para viajar por Colombia, mostrar los sitios no tan turísticos, los que la gente no conocía, y darlos a conocer. Lugares tan increíbles que la gente no cree que son aquí en Colombia. Los invito a que me sigan en las redes sociales, donde muestro detalladamente cada lugar, cómo llegar, dónde quedarse, lo que se puede hacer. Y de verdad que así sea por curiosidad, ya sea en YouTube o en Instagram, algo bonito van a encontrar. Haciendo ese proyecto y recorriendo los diferentes lugares, llegué a una alianza con la marca Kawasaki, donde me dieron la oportunidad de ser embajador de la marca con la moto Versys X300. Una moto que me quedo corto en palabras, pero ahí en mis redes hablo y les muestro lo que esa moto puede hacer. En temas de tecnología, innovación, sostenibilidad, ¿con qué te quedas de esta feria? Bueno, definitivamente hay muchas novedades. Esto es una dulcería para un motero. O sea, aquí nos sentimos como niños chiquitos viendo la cantidad de motos nuevas que están entrando al mercado, las novedades que trajeron las marcas más conocidas. Uno se queda, wow, sorprendido, porque de verdad que cada vez avanzamos más en diseño, en tecnología, en ayudas, y la comunidad motera ha crecido a pasos agigantados y creo que va a seguir creciendo. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos, también a la marca Kawasaki, y anímense todos a seguir El Camino de Juanse, que también es la oportunidad para que conozcamos, aprendamos
y a través de hacer un recorrido en moto, pues vivamos experiencias magníficas. Así es, muchas gracias, quedan todos invitados a conocer Colombia a través de mis ojos, a través de mi camino. Estoy seguro que se van a enamorar de partes de Colombia que son como sacadas de un cuento. Muchas gracias. En este momento nos encontramos con Julián Rojas, él es el líder de comunicaciones de esta Feria de las Dos Ruedas en su versión número 14. Julián, gracias por aceptar la invitación del canal Teledón Matías. Sabemos que con las múltiples ocupaciones que tiene, estar al tanto de todo este evento es difícil, pero para nosotros es importante seguir conociendo, así como cada año lo hemos hecho, el balance que trae esta feria. Sabemos que 2020 y 2021 fueron unos años diferentes, unos años donde estuvimos a través de la digitalidad, en la virtualidad, estuvimos en contacto con nuestros expositores y los visitantes. ¿Cómo nos fue en esos años? Bueno, primero que todo, pues gracias por mantenerse fieles a la feria. Ustedes siempre pues son bienvenidos, Teledón Matías es uno de esos medios que siempre nos ha acompañado y bueno, es rico tenerlos por acá. Casi se acaba la feria y no los vemos, pero alcanzaron a llegar pues bien. En el 2020, en marzo del 2020, pues el presidente de la República anunció que no se podían hacer eventos masivos o eventos de más de 500 personas a raíz del COVID-19. Este es un evento que tiene más de 400 expositores, entonces solo en expositores ya supera por mucho esa cantidad. Lo aplazamos, decidimos aplazarlo. Y para ese 2020 lo que hicimos fue una propuesta digital, pero más de entretenimiento. O sea, dijimos, la gente está encerrada, tiene miedo, la industria no se puede quedar quieta. Hicimos lo que fue todo un fenómeno digital, que fue la FOCR en vivo. Decidimos lanzarla incluso con una rueda de prensa virtual. Hicimos el lanzamiento a la hora y el día en que iba a comenzar la feria del 2020. Algo muy simbólico, que gustó bastante. Luego de eso pues hicimos lanzamientos de marcas a través pues de videos que nos enviaban pues los expositores de marcas de motos, hicimos conferencias en vivo, tuvimos transmisión durante los 4 días que iba a ser la feria, hubo transmisión a través del canal de YouTube de Feria de Ruedas, eso fue un boom, nos vieron en todas partes del mundo, fue todo un fenómeno, sobrepasó todas las expectativas. Para el 2021 se tenía programada la feria, pero a finales del 2020, principios del 2021, recordemos que en enero otra vez una nueva ola de pandemia, en fin, y las restricciones no daban para hacer el evento como lo vemos ahí, ¿cierto? En la dimensión en que la gente está acostumbrada, entonces decidimos mejor no hacer el evento.
fue una decisión con todos los expositores. Hay que recalcar que los expositores desde el 2020 se mantuvieron firmes con el evento. Es decir, siempre mantuvieron su espacio, su stand, todo lo que tenían guardado o todas sus expectativas de mercadeo las seguían teniendo ahí. En ningún momento alguno dijo no, entonces no vamos, no. Todos se mantuvieron ahí. Todos los expositores que ven en esta feria Las Dos Ruedas están esperando este momento desde el 2020. Entonces ya imaginarán por qué la majestuosidad de los montajes, la gran inversión en obsequios, en merchandising, en experiencias. Para ese tiempo, en el 2021 decidimos, bueno, no podemos dejar un 2021 en que pase nada, pero debemos ya llevarlo a otro nivel. Ya la gente está saliendo ya poquito, ya no se trata de hacer una transmisión en vivo durante horas como lo hicimos en el 2020, que fue muy exitosa porque todos estábamos encerrados, pero ya era diferente. La gente quería algo de reencuentro. Hicimos lo que llamamos FOCR Digital, que era un evento híbrido. Entonces en el 2021 la gente a través de nuestra página web podía ingresar a ver stands virtuales, ¿cierto? Una feria virtual, rueda de negocio virtual, y teníamos el componente que nos hizo famosos en el 2020, que eran los videos de las marcas, con lanzamientos, entrevistas en vivo, con un complemento muy especial, y es que sí había una parte presencial, en un bar muy reconocido, pues en el oriente de Medellín, con un gran espacio, una zona verde gigantesca, con un coliseo, ahí hicimos algunas muestras de moto, hicimos lo que se podría llamar un parche, muy bacano, se disfrutó de un gran reencuentro, vino gente de todo el país, no era algo pues así tan grande, no era tan comercial, pero sí era un parche motero muy agradable, también lleno total, toda la semana tuvimos FOCR Digital a través de la web, la gente veía stand virtual y podía comprar motocicletas o accesorios, en fin, todo lo que uno se encuentra en la Feria de Las Dos Ruedas, sino también el reencuentro en ese 2021 a través de FOCR Digital y FOCR Week, que también lo llevamos un mes después a Bogotá. En Bogotá hicimos también FOCR Week con características similares a lo que hicimos acá en el oriente antioqueño. Y llega ahora 2022 cargado de innovación, tecnología, sostenibilidad, campañas de responsabilidad social, y con esta cantidad de personas que estaban esperando la Feria de Las Dos Ruedas y que hemos estado haciendo un recorrido el día de hoy por los diferentes stands y nos hemos encontrado personas de diferentes países, de diferentes regiones, y nos dicen acá estamos porque nos estábamos soñando venir a la feria. ¿Qué balance nos deja la versión número 14? Bueno, lo primero es recalcar que este evento ya llegó a un nivel en el que es considerado el más grande de todo el continente. O sea, este ya es la feria de motocicletas o industria de motos, porque aquí no solamente son motos, todo lo que tiene que ver con la industria de la moto, más grande de todo el continente, superior a la de cualquier otro país, incluso en Estados Unidos no hay una feria de motos de este nivel, aunque tenemos partners, somos socios de muchas ferias internacionales y también de Estados Unidos. Tenemos más de 430 expositores, nos visitaron, ahora que mencionabas, los visitantes internacionales de alrededor de 35 países, de todos los continentes nos están visitando. Tenemos grandes delegaciones de Perú, de México, de Chile, tenemos de España, de la India, en fin, de todas partes, de todas las esquinas del mundo nos están visitando. Estamos sobrepasando todas las expectativas también en visitantes. Superamos el día de ayer sábado lo que fueron los visitantes de ese mismo día en años anteriores, o sea, este va a ser el año con mayor cantidad de visitantes. La expectativa ha sido muy alta, el cubrimiento de medios también ha sido muy superior pues a años anteriores. El evento alcanzó un nivel de espacio de exhibición más alto, es el más alto pues que se tiene en Medellín, en el área metropolitana y en Antioquia en general, no hay un evento ferial de este tamaño. Es decir, tenemos más de 39.000 metros cuadrados solo de exhibición, y exhibiciones como esta, o sea, con grandes montajes, con grandes inversiones, con marcas internacionales. Hay que recordar que la Feria de Las Dos Ruedas vienen las casas matrices, no se trata solo de concesionarios, no, vienen directamente las empresas grandes del mundo, entonces vienen los corporativos, y ahí es donde uno encuentra tanto extranjero. Y en experiencias, lo que hablabas ahora, también quisimos sacarla del estadio, entonces generamos nuevas experiencias, más conferencias, más conversatorios, más interacción con los influencers, dos test drive, tenemos un test drive de moto a gasolina y otro de vehículos eléctricos, que no solamente son motos, sino bicicletas eléctricas, patinetas, que ahora está
muy de moda, una zona de emprendedores, o sea, donde vemos innovación alrededor de la industria de la moto hecha por emprendedores colombianos. Entonces eso les ayuda mucho a conseguir apoyo organizacional, apoyo pues económico de grandes empresarios. Hemos tenido rueda de negocios también, hemos tenido shows en tarima pues musicales con grandes artistas. Tenemos competencias para niños, para donde participan niños, otras las de siempre pues con motovelocidad, en fin. Este año definitivamente, como lo dije ahora, la sacamos del estadio pues porque cumplimos con las expectativas de gente que esperaba durante 3 años este reencuentro, sobre todo de todo Colombia. Esta no es una feria de Medellín, entonces el evento de Colombia, aquí nada más ayer la mitad eran de Medellín y la otra mitad eran de todas las demás regiones del país. Ese impacto también genera temas económicos y sociales. ¿Cómo podemos dimensionar esto teniendo en cuenta que hace pocos meses estamos apenas en una reactivación en todos estos ámbitos en Colombia? Sí, mira, el impacto es muy grande. Primero, en el mundo de los eventos. Salgámonos al clúster de los eventos, lo que este evento significa. La reactivación, por ejemplo, de las empresas de montajes. Habían empresas esperando durante años la inversión de las marcas en hacer montajes estructurales pues de stand de gran formato acá. Son más de 6.000 empleos entre directos e indirectos que se genera a través de la feria. Y no estoy hablando solo de empleos estos 4 días. Estoy hablando de que aquí ahí están, que la planeación lleva meses. Entonces tienen que contratar al diseñador, tienen que contratar al que monta, los comunicadores, hacer el mercadeo, el merchandising, o sea, las gorras que se regalan, las manillas, todo ese tipo de obsequios también tiene una inversión y mueve la economía. Nosotros en tema de hotelería, la hotelería se ha movido muchísimo, aquí conseguir durante la feria en Medellín conseguir un hotel es difícil. O sea, todos los hoteles están full por la cantidad de visitantes. Y al tratarse de visitantes de negocios, quedan muchas cosas para una ciudad y un país. Diferente al turista de placer. El turista de placer llega y siempre pues, busca como lo más económico, y es a pasar bueno y ya. El turista de negocios viene a invertir en un buen almuerzo, en buenos hoteles, y deja capacidad instalada. O sea, viene a dejar conocimiento o inversión. No viene pues... es simplemente de parranda, ¿cierto? Aunque eso también es parte de la economía que se mueve, porque claro, la gente quiere algo de diversión, entonces en el reencuentro a los restaurantes, a los bares. Entonces, nada más ayer sábado todos estaban en torno pues a la feria de las dos ruedas, se llenaron y esto mueve enormemente la economía, los taxis, el transporte público, los vuelos. O sea, los vuelos el domingo de vuelta pues desde Medellín a Bogotá, que es la ciudad capital. Es muy difícil encontrar un vuelo precisamente por eso, por la feria. Y además pone a Medellín en el mapa mundial. Así estamos hablando hoy de tantas cosas que no vale la pena mencionar, pero sabemos de orden público. Colombia se está haciendo famoso otra vez es por sus problemas de orden público. Pero en vez de esa noticia, alguien en otro país habla de que ve, hay una feria internacional, allí estuvieron grandes empresarios de México, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de España. Están hablando de otra cosa, o sea, ve, pero no pues que allá están pasando estas cosas de orden público, ¿cómo así que negocios, cómo así que esos montajes, cómo así que toda esa tecnología? O sea, saca un poco ese lenguaje negativo, o sea, nos da de qué hablar en tema positivo y en tema que de verdad genera crecimiento. Ya entonces los empresarios ven esto, ven que no pasó nada mal, o sea, que en Medellín vinieron, hicieron negocios, generaron contactos importantes, estuvieron en una feria sensacional y deciden venir, ruedan la voz, dicen, no, eso que dicen los medios, no, en Medellín hay cómo hacer cosas y en Antioquia. Entonces imagínate lo que significa para un país eso, o sea, eso es tiene un valor simbólico pues impresionante. Finalmente, hoy termina la versión número 14 de la Feria de las Dos Ruedas y deja retos, expectativas, nuevos proyectos. ¿Qué viene de hoy en adelante para esta feria? Bueno, siempre buscamos superarnos. O sea, estamos a 15 de mayo, el último día de la feria. O sea, desde el día siguiente al día en que se cierra la feria, ya se está pensando en qué hacer
para la feria, en este caso del 2023. Las marcas también dicen, bueno, nos fue muy bien, descansen un rato y volvemos acá a pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal y para el otro año, ¿no? Pues para el otro año vendrán nuevos montajes, nuevos eventos, reevaluaremos qué no salió tan bien como esperábamos y lo optimizaremos. Y bueno, y se vendrá mucha sorpresa y obviamente pues en Telematías, si están atentos, se van a enterar. Bueno, Julián, a todo el equipo de comunicaciones, a su director, don Guillermo Pajón, muchísimas gracias por abrirle las puertas cada año a nuestro canal, porque estamos acá llevándole entretenimiento, pero también mucha información a todos los donmatieños que están tan enamorados de este mundo de las motos, pero que también se enamoran de todo lo que pasa con los shows y con las demás actividades. Bueno, muchas gracias por venir y a todos. A todo el público que tenemos de Don Matías, hombre, que siga creciendo, que venga más gente de Don Matías a vivir esto. Vean, hay gente, nos escribían, duraron hasta 5 días viajando desde otros países, en moto, a veces sin muchos recursos, tratando de llegar a este evento. O sea, hay que valorar lo que está acá. De pronto, porque está cerquita y pasa en Plaza Mayor, eso como es de aquí, pero si ustedes vieran cómo lo ven en el exterior, o sea, hay gente que nos escribe en redes sociales que el sueño de ellos es estar en la feria a las dos ruedas, porque en verdad ustedes vienen y saben que esto es, como nosotros lo llamamos, un Disney World para los moteros. Es así, aquí todo es diversión, y no solamente los moteros, la familia, las personas, los adultos mayores, todo el mundo tiene aquí entretenimiento, así no sea tan fan de las motos. Un evento de esta magnitud es de cultura general, o sea, es algo que hay que vivir. Y si los de Don Matías están a cuánto, hora y media, no sé, pues de aquí, pues si hay gente que viaja durante 5 días en una moto, en un vehículo, cualquiera, con tal de estar acá y ustedes están a una hora y media, pues hombre, no lo desaprovechen. Desde ya pongan en su agenda que para mayo del 2023 no puedo faltar a esta cita internacional. Y es por eso que acá les queremos mostrar las mejores imágenes para que de una vez estén en su calendario y vengan a la versión número 15 de esta Feria de las Dorbeas. Julián, muchísimas gracias. Vamos a seguir viendo un poco más de todo lo que les tenemos preparado para este especial. Esta Feria de las Dos Ruedas, y es por eso que entre baile, música y canto están disfrutando y están acompañando a diferentes marcas como es AKT. Miguel Ángel, ¿qué ha sido esta experiencia? ¿Cómo la han vivido y cómo se la han soñado? Bueno, hola. La verdad que esta experiencia ha sido como muy brutal. Mucha gente, mucha alegría, la gente con la pasión por las motos, también los que no somos tan apasionados que venimos a aprender, y nada, nos parece re brutal esta feria. Bueno, y así en medio del canto y la música, un saludito para la gente de Don Matías que en este momento está viendo ese especial. Ok, un saludo para la gente de Don Matías desde aquí, desde la Comuna 13, Medellín, eso es lo que hay. Seguir conociendo un poco de los shows, de los influencers que nos están acompañando, de los niños que se están luciendo en estas pistas de bicicross. Así que los dejamos con más de todo lo que estamos viviendo este domingo en la Feria de las Dos Ruedas.
Ruedas. Muy bien, súper bien, todo muy bien, demasiada gente, mucha variedad de repuestos, de todo para las motos y como ustedes pueden ver, pues estamos en un ambiente muy animado. ¿Qué es lo que más ha disfrutado de este evento? La verdad, pues primeramente el clima que está súper genial y segundo, la información que nos están dando los proveedores está muy completa, la información está muy bien y muy bien distribuido todo el lugar. We'll be right back.
What the fuck? En nuestra feria no solo se venden motos e implementos de seguridad, también se disfruta y se comparte entre familia y amigos. Es por eso que los dejamos con los mejores momentos de los shows musicales que se están desarrollando aquí en Plaza Mayor. Oh, 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 oh
la Feria de las Dos Ruedas 2022 con alrededor de 430 expositores, más de 62.000 participantes y 35 países visitantes. Gracias a todos por conectarse con este especial. Gracias a la Feria de las Dos Ruedas por abrirnos las puertas cada año. Estaremos de seguridad en la versión número 15. Y si ustedes, como nosotros, quieren volver a esta versión, los invitamos a prepararse en la boletería para este año. Para entrar un solo día estuvo en alrededor de 35.000 pesos y para entrar los tres días de la feria fue a 125.000. Así es como terminamos este balance, así es como terminamos los recorridos por los stands, por los shows, por cada uno de los entretenimientos y sobre todo por disfrutar de esa industria motera y de la pasión y de toda la vocación que se tiene con todo este proceso.